Personal de la empresa Aguas Machala se encuentra realizando trabajos de reparación en el sector de los sauces. El día viernes se reparó, pero el tubo es de asbesto cemento, el que está instalado aquí ya tiene 30 años, más de 30 años, y por eso sucede el problema que otra vez se rompió. Exactamente, por eso vamos a dejar señalizando unos 2 días para que el suelo se compacte y no suceda el mismo problema. Los moradores del sector aseguran que las tuberías son antiguas, pero que además el paso de los buses ha hecho que las casas se comiencen a destruir. Ay, mijita, si le contáramos aquí, nosotros aquí somos olvidados en este sector. Como usted ve, solo somos habitantes de este lado, para que no tenemos quien nos acolite. Y aquí, a raíz de que comenzaron a pasar los buses, comenzaron a dañar el agua. El agua y la canalización. Por lo pronto que los buses los manden por otro lado hasta que solucionen esto, porque lo arreglan aquí y se daña mañana. O sea, estamos así ya desde... ¿Cuántos meses, vecina? Sí. Mi casa está que se tiembla desde el terremoto que hubo, pues se quedó trizada, tiene fisuras, y con los buses que ayer justo en mi frente de mi casa se hizo un hueco, así como aquí se hizo acá. Yo puse, me fui hasta el puerto, conseguí esa soga gruesota para poner, pero esos buses son unos irresponsables que cogí, y fue peor era. Esperan que con la regeneración del callejón se pueda mejorar la situación, pero además solicitan que se pueda ubicar el paso de los buses por otra calle. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para TV Oro, Gabriela Morocho.